Bueno, César, la idea es que nos comentes fundamentalmente del origen, del proceso de cómo se llegó a esta obra. Esto es un trabajo colectivo que venía con preguntas sobre el cuerpo y la memoria, el cuerpo y el cuerpo como trofeo, el cuerpo como país, el país como cuerpo. Preguntas como se arranca siempre en un proceso creativo un poco nebulosa, ¿no? Preguntas así bastante motivadoras, pero no así como muy, muy concretas en este caso. Y empezamos a improvisar sobre este asunto y aparecieron pues ideas sobre los desaparecidos, sobre el cuerpo también como ese espacio que todos habitamos. Finalmente uno es cuerpo. Y después hubo una fragmentación del grupo, una fractalización, y como que decidimos tomar el mismo tema, pero ya con su particularidad. Entonces este equipo, el de Si el río hablara, empezó a improvisar en torno a esta historia de dolor, como que preguntas que nos hacíamos sobre las víctimas, también personas que conocimos que vienen acá o que hemos conocido en distintos espacios, que les ha pasado este problema del dolor, de la búsqueda de un ser que se ha perdido. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo iba a hacer algo. Y eso empezó a meterse en improvisaciones. También queríamos nosotros armar un mito, armar un cuento. Porque claro, ahora hay una exploración muy interesante en el arte que es toda esta dramaturgia de la dispersión, de una dramaturgia fragmentada. Nosotros decíamos, bueno, queremos probar, y es casi una de las primeras creaciones colectivas hechas después del maestro Santiago. Entonces, quisimos empezar a ahondar con las preguntas también personales, ¿no? Sobre este asunto de los desaparecidos. Sí, incluso desde esa noción de los desaparecidos, pues el río hablara, su temática fundamental es eso, ¿no? La desaparición, las víctimas, la memoria. Sí. ¿Cómo trabajaron ese problema? El río fue llegando, lo teníamos muy, muy, muy lejano, como que primero apareció la historia de ese poeta con esa señora, la señora que busca, ¿no? Y el río nos fue apareciendo poquito a poco, no lo entendíamos. El río quería hablar, realmente dentro del proceso no lo podíamos captar así rápidamente, ¿no? Ya después que empezamos a conocer también una obra muy interesante de Juan Manuel Echavarría, que ha hecho todo un trabajo en Puerto Berrío, empezamos a escuchar el río. Habían unas improvisaciones con unas imágenes muy hermosas sobre el río y esas nos atrajeron muchísimo y empezamos a mezclar. Empezó también todo un estudio de lo clásico, ¿no? Por ejemplo, la Ilíada. El río en la Ilíada habla, ¿no? Se revela contra la guerra. Empezó también todo un estudio personal y algunos colectivos. ¿Tenían algunas referencias literarias? Bueno, has nombrado sí, la Ilíada. Sí, la Ilíada también, el infierno. Sí, ¿no? Dante.
de Dante, de pronto, Pedro Páramo. Te iba a hacer ese comentario, sí. Por ejemplo, Juan Rulfo, vio sí. mucha relación, mucho, muchas literaturas allí comparadas, muchos intertextos con Pedro Páramo, ¿no? Estuvo metido y se nos, o mejor, se nos fue metiendo, ¿no? Y la oralidad también sí. estaría ahí. Claro, ¿sí? Empezamos, bueno, también era un proceso que salió de las actrices, que escribíamos y traíamos una escena y la probamos por esa cascada que es el escenario, ¿no? Uh-huh. El problema uno en el escritorio escribe y elucubra demasiado, pero el escenario le va filtrando lo que de verdad necesita el escenario. Uh-huh. Entonces todos escribimos y todos probamos también en el escenario. Y cada uno hacía estudios de referencia, por ejemplo, de T.S. Eliot. Eliot, La Tierra Baldía, la Tierra probablemente. Baldía. ¿Sí? Estuvo también, la tuvimos en cuenta. Mm. Y sobre todo el trabajo colectivo de las tres personas con sus preguntas, ¿no? Que, es decir, metiéndose en el dolor de qué tenía que ver eso también como persona, uno como ciudadano político, como ciudadano artista en esta sociedad, preguntándose sobre estos dolores tan tremendos y reconocerlos. Incluso desde la perspectiva política, si el río hablara, va a contracorriente, hablando precisamente de los ríos, va a contracorriente de toda la narración gubernamental sobre el fenómeno de las víctimas y de las desapariciones, sí, ¿no? Digamos, la obra es un poema escénico por la memoria histórica de lo que ha pasado en el país. Es decir, si el país no reconoce, si como sociedad no reconocemos todo este dolor, no vamos a salir del problema. Esa es como una motivación profunda que tuvimos y que tenemos nosotros, y particularmente La Candelaria y, bueno, muchos artistas también, sobre este asunto, para poder, no como ese cuento del posconflicto, porque a veces el posconflicto es como que vamos a vivir en una sociedad armónica donde todos nos vamos a dar abrazos y la sociedad, pues, como diría nuestro amigo Zuleta, una mermelada, ¿no? Ajá. No, yo creo que el cuento es que nuestra sociedad aprenda a vivir con los conflictos, con todas las diferencias y sin muertos, sin violencia. Eso es una gran utopía que vamos a tener como sociedad. Entonces, en la medida que podamos reconocernos, en la medida en que la sociedad pueda reconocer este dolor, vamos a poder avanzar, digamos, en la posguerra, pero con conflictos. Eso de sin conflictos. Exacto. Es una mentira. Exacto. Es una apuesta y una propuesta contra los tiempos del olvido. Totalmente. Contra lo que decía Gabriel García Márquez, la peste del olvido, ¿no? Totalmente. Sí. Que quiere, mucha parte del establecimiento quiere echarle tierra al asunto. Exacto. Y dejemos esto así y quizá más adelante vuelva y aflore, porque esos dolores tienen salida, una parte de la sociedad vuelve y aparece, ¿no? Y sale con más odio quizá, y pues es un poco lo que hemos tenido, aplazamientos de esa memoria. Y es la apuesta siempre de La Candelaria, entre otras siempre, cosas. Siempre, es decir, nosotros siempre nos hemos hecho siempre preguntas sobre la memoria y sobre, es decir, cómo salir, cómo poner también al espectador, además de divertirse, de que tenga un placer muy grande, también pensar el mundo en el que vive. Eso, yo creo que el teatro también tiene que ser un divertimento, pero pensante. Lo lúdico lúcido. Exactamente.
corriendo y dejarlo todo botado. ¡Como a mí! ¡A mí también me tocó salir de mi casa! ¡Ni un pollito me dejaron, pero ni uno! ¡Ánimas benditas del purgatorio! ¡Las necesito a todas aquí ya! ¡Necesito que me ayuden, que me protejan, ánimas benditas! ¡Ánimas benditas del purgatorio! ¿Cómo? ¿Ya llegaron todas? No, vayan a ver, tráiganlas a todas, las necesito es a todas, vaya a ver. En Si el río hablara hay tres personajes centrales. Una madre que busca a su hija desaparecida. Un poeta que busca sus palabras atormentadamente. Y devota que es como la guardiana de la memoria, que resiste al olvido. ¿Cómo fue la construcción de estos personajes y cómo llevaron a cabo la simbología que ustedes quieren transmitir? Bueno, después de esa larga etapa de exploración, este personaje de la madre, nosotros sabíamos que para que tuviera mayor complejidad a nivel dramatúrgico era muy importante buscarle un conflicto muy potente. Entonces de allí surgió que a su hija la desapareciera. Para la creación del personaje entonces fue imprescindible la ayuda de comenzar a leer muchísimo sobre la realidad de nuestro país, sobre la cantidad de víctimas mujeres que les ha ocurrido lo que le sucede a este personaje, ¿sí? Cuando le arrebatan sus hijos o algún familiar. Recurrimos a lecturas, a la imagen pictórica de muchos artistas. Juan Manuel Echavarría fue una fuente para nosotros muy importante porque precisamente él retomaba un poco esa historia de los muertos en el río, ¿no? En esos ríos que se han convertido en la tumba de Colombia. En el transcurso entonces de esa búsqueda con el personaje aparece un elemento que para mí fue muy importante, que fue la muñeca. La muñeca comenzó a tener una simbología dentro de la obra muy importante porque ella de alguna manera simbolizaba esa presencia de ese ser también querido. Y ese ser en una muñeca que va a comenzar al recorrido de buscar los pasos y a saber qué fue lo que pasó con su hija. También recuerdo que en esa etapa de exploración yo fui muchísimo a buscar como las declaraciones de todas estas madres de todas las ciudades de nuestro país, por internet entré y encontré unas historias absolutamente desgarradoras y yo iba tomando nota como de una serie de maneras de hablar, de historias también que ellas contaban. Recuerdo el caso de una mujer que se llama Pastora Mira, que casi le sucede lo que le sucede a este personaje, como mi personaje, lo tomé de ahí. Ella se va a escarbar y a buscar a ver si encuentra a su hija enterrada. No la encuentra, pero encuentra rastros de vestidos de otras personas que fueron allá abandonadas. Entonces, como que esa búsqueda de mirar cómo hablaba, qué imágenes había, eran importantísimas. También recuerdo que dramaturgia, entramos a buscar cómo complejizar más nuestra relación con el personaje del poeta y buscábamos, de allí apareció precisamente ese gran conflicto de que la persona que la acompaña en su recorrido es una de las personas que hizo parte del operativo en donde matan a su hija. Para calle Pumba.
La orden impera. No entiendo. ¿Conoce o...? Ya le dije. ¿O no conoce por esos lados? Yo vendía cachivaches. ¿Dónde cogería la gente? Sí, Nora, César, hablando de esto, precisamente volviendo un poco a los personajes, es muy extraño y muy, muy extraordinario también esa imagen del poeta, que lo haces tú. Es un poeta atormentado, de una u otra forma busca las palabras que quiere precisamente encontrar. ¿Por qué y cómo surge este proceso del poeta? Pues a ver, nosotros también queríamos, como proceso y como una cosa personal, poner la cámara del lado de los victimarios, ¿no? Casi que eso no se ha tratado mucho en nuestro teatro. Y es dramatúrgicamente muy interesante, muy rico, ¿no? Es un filo muy peligroso, pero a la vez bastante atractivo. Entonces, dentro del proceso y sin darnos cuenta, pues fuimos llegando a ese personaje atormentado que era victimario, que además él no lo sabe, sino lo va descubriendo. Él también tiene su búsqueda, es bueno, que, en qué estoy, qué fui, qué va pasando con él en la medida que se relaciona con la mujer que... con la que él tuvo que ver. O sea, es un recurso, un dispositivo dramatúrgico que apareció. Sí, y ese dispositivo tiene que ver con el poeta. O sea, ¿qué tiene que ver la poesía allí con el victimario? Claro, era una paradoja también, ¿no? Es decir, a pesar de ser un... llamémoslo así. Irónico, ¿eh? ¿O no? Totalmente irónico, porque el tipo quizá tenía un poeta que nunca pudo despertar, medio... digamos la historia que yo me hice, escribiría algo, pero no realmente era un poeta consumado, como muchos de esos que uno ve que por ejemplo son cantantes, ¿no? de todos esos victimarios. Hay gente que quizá tuvo que aplazar su don, su talento, y se metió en esta guerra tan terrible. Entonces era un poco humanizar el personaje, bien, verlo del lado humano y no de un gran líder, de líderes, de los victimarios, sino de raso, ¿no? Y encontramos esa ironía y esa paradoja en él. Y yo creo que eso es como lo más interesante de ese personaje, ¿no? Ahí también se encuentra el diálogo con Devota, que es el personaje que hace Alexandra. Y sí, teníamos como los que sacan las almas en los pueblos. Animeros. Los animeros. Nosotros al principio teníamos, era un animero. Los animeros existen en Colombia, los pueblos de la costa sobre todo. Ellos a las 12 de la noche, los primeros de noviembre, van al cementerio, tocan una forma las campanas de no sé qué y rezan y las almas salen, se supone, y él no pueden voltear a mirar. No pueden voltearlas a mirar y caminan, ¿no? por el pueblo y vuelve y las regresa como a las 2 horas, no sé, o más. Esa era una idea que teníamos con esto. Después, poco a poco, fue apareciendo una señora que es de La Guajira, que ella tenía un cementerio privado a partir de gente que dejaban por ahí, NNs, y ella montó un cementerio, encontraba en el río. Y ese personaje nos llamó la atención muchísimo, ¿no? Y ahí fue apareciendo poco a poco este personaje. La guardadora de la memoria. De la Devota, que es la guardadora de la memoria, claro. Mezclado con el Puerto de Río. Hace un rato Nora nos comentaba precisamente la escenografía, un poco la utilería de esta obra, que yo le he denominado de pronto la poética de los objetos que tiene y guarda Si el río hablara. ¿Por qué no nos comenta precisamente qué simbología hay aquí? Norita va a hablar primero de eso. Bueno, sí, como lo comentaba, nosotros sentíamos que los objetos en esta obra eran fundamentales, porque sabíamos que cada objeto que se encontraba, que encontraban por ejemplo en el río, o que encontraban, o incluso cuando hay algún hecho violento, lo que queda son rastros, ¿no? Entonces esos rastros son los que hablan de lo que pasó. Ellos se convierten en el lenguaje para dar cuenta de que allí ocurrió
algo terrible. Y hablábamos de este señor que yo no recuerdo, era en Medellín, que comenzó a hacer esa tarea y comenzó a colgar, creo que en su casa, o él después hizo un museo. Me parece que era un cura abajo en el Caquetá, me parece. Sí, yo no lo recuerdo bien, pero él hacía eso, fue recogiendo objetos y los fue colgando. Y uno veía eso, y uno veía ahí la memoria de un soldado, de una campesina, de un señor de la calle, de un niño, las patas de los muñecos, era la memoria. Los objetos hablando, ¿no? También, ¿no? No solamente el río, sino todo lo que genera. Digamos esos objetos que ya han tenido vida y muerte, ¿no? Que son supremamente hermosos, atractivos, que tienen toda una historia detrás, se volvían como la metonimia de esas personas y de toda una vida, ¿no? Aquí es la intención con toda la escena. Y también ahí está la paradoja, ¿no? Y la contradicción y la tremenda esfera poética. El río lleva cosas, se lleva, es flujo, es transformación, es cambio. Y sin embargo, algo permanece en medio de ese cambio, ¿no? Claro, ya se fue concretando dramatúrgicamente este personaje con la mujer devota, que prácticamente ahora se podría resumir, es una mujer que vive a la orilla del río recogiendo cuanta memoria ella cree importante retener. Ella es la que retiene, uh-huh, ¿no? Y hace su propio cementerio. Esa es como la historia, así en dos frases, una mujer que a la orilla del río vive recogiendo la memoria de todos estos muertos de la guerra, ¿no? Pero es contradictorio también en el sentido de que el agua limpia, ¿no? O sea, si uno mira los paramilitares lo que hicieron al arrojar esa cantidad de víctimas al río, lo que querían era borrarlos, borrar su existencia, borrar su memoria, ¿no? Entonces es muy contradictorio porque el río pasa, limpia, borra, pero el río permanece también porque quedaban los muertos, quedaban los fragmentos que eran los que comenzaron a dar cuenta de la cantidad de víctimas que fueron quedando en los ríos de Colombia. Sí, muy Heráclito, ¿no? Pasa, pero permanece, ¿no? Permanece, pero esa permanencia en la obra la ejerce la devota. Ah, si no existe, si no hay la posibilidad de ella, de ese personaje, pues muchos quedaron en la nada. Y es lo que nosotros planteamos en la obra. Es decir, ella le dice, ¿dónde está mi hija? Y él le dice, no hay nada que hacer. Y son muchas de las declaraciones y miles de personas, además, que según cuando Justicia y Paz, hace unos años en el anterior gobierno, creo que la estadística era de los desaparecidos confesos eran 175,000. O sea, eso es una cosa que de los cuales no hay rastro, ¿no? Entonces, mucho pasó que de verdad se fueron, nunca hubo la posibilidad de la permanencia. Ajá. En el aspecto onírico, nosotros en muchas ocasiones planteábamos qué es realidad y qué es sueño. Uh-huh. Y algunas escenas están planteadas para nuestras cuentas como un sueño, ¿no? Por ejemplo, La subasta es una escena absoluta de un horror, sí, donde se venden y se ofrecen manos, senos, cabezas, ojos a la venta. Es una cosa que uno diría es un esperpento, es casi un sueño, o más que un sueño, es como una pesadilla, es como un horror. Lo mismo un poco la procesión de todas estas almas que están como en pena buscando sus dueños. De alguna manera, ahí uno no podría decir si eso es un sueño, si es una realidad, ¿no? Y la obra a veces pareciera como un gran sueño, más como una gran pesadilla. Claro, sí, una de las preguntas también que nos hacíamos es cómo poetizar este dolor, ¿no? Porque, digamos, con esto podemos caer en una denuncia evidente, en un panfleto, ¿no? Y nos cuidamos mucho de ese asunto para llegar a hacer el poema escénico, uh-huh, por la dignificación de las víctimas, ¿no? Yo creo que eso era una cosa que siempre nos preocupaba. Cada cual, cada uno.
exactamente pensaba ahora en la comisión histórica, los grandes, las personas que estuvieron haciendo allí la reflexión. Jairo Estrada hablaba de algo muy interesante y era cómo que deberíamos ver el conflicto como una gran complejidad de responsabilidades, ¿sí? Y yo siento que por eso en nuestra obra estaba la presencia de la víctima y del victimario. Y detrás de ese victimario, sí, las grandes cabezas, ¿no? O sea, ¿quiénes son los responsables? No podríamos hablar de uno, sino son muchos. Y en la medida en que la sociedad colombiana entienda esa complejidad de responsabilidades, yo siento que vamos a poder mirar un horizonte un poquito mejor. Pero también vimos un aspecto que es la victimización de las víctimas, que de alguna manera al Estado le conviene y lo ejerce. Es decir, ¿qué es la victimización de una víctima? Es ponerla en el plan de víctima, tener un carnet y que se merece que el Estado le responda. Eso es obvio, ¿no? Que el Estado le tiene que responder, e incluso económicamente. Pero detrás de eso puede haber una inmovilización política. La persona queda pues en ese plan y de recibir lo que tiene que recibir, pero no hay un salto a entender qué fue lo que ocurrió. Entonces, un poco eso nos lo preguntábamos nosotros, ¿no? Y hay muchas de las víctimas, que como esta señora que tú nombraste, Pastora, que ejercen un papel activista, un papel de sujeto político, porque eso está ocurriendo. Uno va a varias regiones del país y siente que están inmovilizadas muchas de esas personas y el Estado hace ese papel. Y esa es la apuesta y la propuesta que precisamente que lo estudiamos con genera. Ella se vuelve, bueno, esto qué güey, ella se despierta de ser una señora nene, ¿no? Una señora pues común y corriente, y poco a poco al final ella se empieza a preguntar, bueno, esto qué fue lo que pasó, y de alguna manera dejamos una luz como que va a seguir en su búsqueda, ¿no? A pesar de la historia que terminan pues ellos. Pero cómo también de esa víctima se convierten en líderes, porque si no lo hacen, su historia queda olvidada, un poco lo que le pasó a las madres de Soacha, ¿no? Ellas, si no es por ellas, yo creo que eso habría quedado ahí escondido debajo del tapete. Y en el fondo la obra también es muy elemento femenino, sí, profundamente femenino. El agua, además, que es materna, ¿no? Que también genera toda esta poética del agua. Es útero. Sí, es útero, es refugio, es creación, es vida, ¿no? Es resistencia también la obra, pero fundamentalmente es reexistencia. Y me parece que allí es donde hay que enfocar la obra, es reexistencia. Nada al olvido, todo al recuerdo y a la memoria. Una cosa que quisiera ya de otro tema es, en esto participó el grupo La Candela. Exacto. Esto es una creación colectiva que también tiene la participación de otras personas como Mónica Bastos, que fue una la que planteó el elemento escenográfico, que nos ayudó muchísimo porque ella nos ayudó a concretar lo que veníamos ya trabajando, ¿no? Sí. También tuvimos la música de Exxon Belandia, que es muy importante porque también nos cogió el tono de lo que queríamos, la atmósfera muchísimo. También tuvimos el trabajo de Hombre de asesor, del Sol, Hombre del Sol, el que construyó todos estos muñecos, y de asesoría dramatúrgica de La Candelaria y de Felipe Vergara, video de Karen Roa. Bueno, a mí me parece importante que esto se conozca, pues porque es un equipo, incluso más allá del Teatro La Candelaria, porque nos vinieron a dar charlas muchas personas también. Bueno, muchas gracias, gracias, Nora y César.
llamado comúnmente Coco, por todos nosotros. Y esperemos hablar también después con la compañera Alexandra. Muchas gracias. Mil gracias. Pero solos no los dejamos, ni olvidados tampoco. Vea, doña Berta, Martín, Carlos, don Edgar, Pilar.